Amados hermanos, paz de Cristo, una vez más es un grande honor poder venir a sus casas este día domingo para poder alabar a Dios juntamente con ustedes, con su familia. Este es un día tan especial donde vamos a alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Junte a toda su familia, su casa, mis hermanos, allí en su altar familiar. Vamos a exaltar, vamos a levantar el nombre de nuestro Señor Jesucristo en alto. Gloria a Dios. Le invito a que levante sus manos y vamos a darle al Señor toda la honra, toda la gloria. Vamos a levantar su nombre en alto. Llene su casa, amado hermano, con el perfume de alabanza, el perfume de adoración. Padre, te alabamos, Señor. Te damos a ti toda la honra, te damos a ti toda la gloria, Señor. Gracias por este nuevo día, oh Dios, que nos permite, Señor, alabar tu nombre. Nos permite, Señor, venir delante de tu presencia en nuestras casas, Señor. Pedimos, Señor, que llenes nuestra casa, oh Dios, con tu Espíritu Santo, oh Dios. Oh, que tu gloria, Señor, llene nuestro hogar. Que tu presencia, tu Espíritu Santo, oh Dios, habite en nuestra casa. A ti damos toda la honra, a ti damos toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Amados hermanos, vamos a alabar el nombre del Señor con estos cantos, con estas alabanzas en el nombre de Jesús. Cante con nosotros en el nombre de Jesús. Están listos, vamos a cantar. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso. Todos juntos. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable, Señor, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Con sus propias palabras vamos a adorar al Señor. Maravilloso, exaltado estás. Como en el cielo y en la tierra, vamos a adorar tu nombre. Tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Dios,
solo tú. Una vez más, tú eres increíble. Eres increíble. Todopoderoso y grande. Eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo. Eres increíble. Todopoderoso y grande. Cristo exaltado estás, Señor. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Cristo exaltado estás. Sentado en el trono, ah.
te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Te amo, mi Señor, te amo más que a mi vida. Manos en alto, Shataya Maka, te alabamos, Señor. Oh, exaltamos tu nombre, te damos a ti toda la honra, te damos a ti, oh Dios, toda la gloria. Shataya Maka, que tu gloria, Señor, llene cada casa, que tu gloria, oh Dios, llene cada familia, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, nos estamos gozando delante la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a orar por cada necesidad, por cada petición en el pueblo de Dios. No importa, amado hermano, dónde esté usted, en casa, quizás en su auto, quizás está en otro país, cual sea su necesidad, Cristo dijo, clama a mí y yo te responderé. Vamos a presentar delante la presencia de Dios todas nuestras necesidades, nuestras peticiones, gloria a Dios, por todos los hermanos, por nuestros hijos, por los hermanos que no están trabajando, gloria a Dios, que Dios supla sus necesidades. Vamos a orar por nuestra hermana Rachel Ibarra, gloria a Dios, ella se está recuperando de esta coronavirus, ella está bien. Damos gloria a Dios por ello. Gracias a Dios por el testimonio poderoso de nuestro hermano Samuel Granadeno. Gloria a Dios. Amados hermanos, tenemos mucho por qué dar gracias a Dios. Señor, venimos delante de tu presencia. Te damos a ti, oh Dios, toda la honra. Te damos a ti, Señor, toda la gloria. Pedimos, Padre mío, por cada necesidad, por cada petición, Señor, por todos los hermanos, Señor, que no han estado trabajando, están en desempleo. Tú eres poderoso, oh Dios, para hacer, Señor, bendición en sus casas, para poder proveer sus necesidades, en el nombre de Jesús. Nuestros hermanos, Señor, que están enfermos, Señor, yo te pido por nuestra hermana Rachel Ibarra, Señor, yo te doy gracias, Señor, por el milagro que tú estás obrando en ella. Gracias por el milagro de nuestro hermano Granadeno, oh Dios. Cada enfermo, yo te pido por el obispo Rojas, Señor, allá en Arizona. Extiende tu mano, Señor. Sana a tu siervo. En el nombre de Jesús, a ti toda honra, a ti toda gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a dar los anuncios. Los ayunos, mis hermanos, no van a terminar. Vamos a continuar ayunando. Cada semana estamos en ayuno como iglesia.
escoja su día, mi hermano, tenga su día ya de regla y usted ya sabe que usted, juntamente con su esposa, su esposo, sus hijos, ese día lo presentamos delante la presencia de Dios en ayuno. Gloria a Dios. Cada viernes la cadena de 24 horas de oración está continuando. Esta cadena da comienzo el jueves a medianoche, ya para amanecer el viernes comienza la cadena de oración de 24 horas. Pueblo de Dios, necesitamos ser fiel a Dios con nuestra oración en el nombre de Jesús. Los grupos de amistad, mis hermanos, continúan. Queremos grupos de amistad poderosos, poderosos. Gloria a Dios. El propósito es conectar toda la hermandad, toda la iglesia a un grupo de amistad. Esta semana, los hermanos que no han sido conectados, esta semana, mis hermanos, los estaremos conectando. Gloria a Dios. Amén. Y por esto, solamente voy a estar predicando ahora, comenzando esta semana, el día jueves voy a dar un estudio, porque lunes, martes, miércoles, el ministerio de inglés ya han estado muy activos con sus grupos de amistad, gloria a Dios, pero el ministerio de español, lunes, martes, miércoles y viernes estaremos activos con los grupos de amistad. Estaremos solamente predicando ahora el día jueves. Gloria a Dios. Amén. Hoy día a las 6 de la tarde, todos los juniors tienen su estudio bíblico con nuestra hermana Abby por Zoom a las 6 de la tarde. Padres, conecten a todos sus juniors para que puedan ellos entrar a su estudio bíblico por medio de Zoom. De igual manera, esta tarde, también a las 6 de la tarde, mi esposa y un servidor tenemos una plática con todos los jóvenes de la iglesia por medio de Zoom. Padres, conecten a sus jóvenes a esta reunión, a esta plática pastoral con todos los jóvenes de la iglesia. Gloria a Dios. Amén. Vamos a entrar en este momento y vamos a dar nuestra ofrenda a Dios. Vamos a ofrendar a Dios. Vamos a presentarle a Dios nuestra ofrenda. La palabra ofrenda significa ofrecer. Le vamos a ofrecer a Dios nuestra ofrenda. Le vamos a dar a Dios nuestro diezmo. Voy a pedirle que prepare su ofrenda, prepare su diezmo. Usted ya sabe, amado hermano, las diferentes maneras cómo podemos ofrendar. Gloria a Dios. Padre, una vez más venimos delante de tu presencia. Te presentamos, Señor, nuestra ofrenda. Presentamos delante de ti, Señor, nuestro diezmo, Señor. Yo te pido, Padre, que sea agradable delante de tu presencia, que sea aceptable delante de ti nuestra ofrenda, nuestros diezmos, Señor. Y porque es tu palabra, Señor, abre las ventanas de los cielos, derrama, Padre mío, tu bendición sobre tu pueblo, hasta que sobreabunde en medio de este tiempo de desempleo, en medio de esta pandemia, Señor. Tú eres poderoso, Padre mío, para proveer por tu pueblo. Reprende al devorador que no pueda tocar el fruto de tu pueblo. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Si este ministerio ha sido de bendición a su vida, le invitamos a dar con nosotros ahí mismo donde se encuentre. Hay muchas maneras de dar en su teléfono y en línea. Descargue la aplicación EPA Apostolic Church en su dispositivo móvil. Se puede descargar en iOS y Android. En la aplicación, seleccione la pestaña Dar y la cantidad que desea dar. También puede mandar un mensaje de texto con la palabra EPA Church al número 77977. Se le enviará un enlace único donde puede dar de forma segura en línea. Para enviar su ofrenda por correo, puede enviarla a P.O. Box 639, Palo Alto, California 94302.
por favor, haga su cheque a nombre de Apostolic Assembly. Vamos a abrir nuestro corazón en este tiempo a la palabra de Dios. Dios me ha dado una palabra muy poderosa para esta hora. Quiero hablar sobre el tema, oremos como Daniel. Oremos como Daniel. Daniel, un profeta dentro de la palabra de Dios, un joven que Dios usó poderosamente. Este joven Daniel, un hombre que Dios levantó, lo puso en lugares muy altos, pero todo porque Daniel era un hombre de oración. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, estamos a tu mesa. Es un tiempo, Padre mío, de mucha necesidad en este mundo. Nosotros como tu pueblo, Padre mío, toda nuestra fe, toda nuestra confianza está en ti, Señor. Yo te pido, Padre mío, que hables a nuestra vida por este mensaje, que tu palabra, Señor, nos exhorte, que tu palabra nos edifique, que tu palabra, Señor, ponga convicción en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La palabra de Dios nos enseña, el rey Darío había establecido 120 sátrapas para gobernar sobre su reino. Dice la escritura que también él había establecido a 3 gobernadores para supervisar a estos sátrapas, los cuales servían como alcaldes sobre su reino. La palabra de Dios dice que Daniel era uno de estos 3 gobernadores. El capítulo 6, verso 3, aquí miramos las características, las cualidades en la vida de Daniel. Dice la escritura, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. Miramos que había algo diferente en la vida de Daniel. Era un hombre más excelente, dice la escritura. Era un hombre superior, porque había en él un espíritu superior. Yo quiero que usted note esto. La Biblia dice con claridad, Daniel tenía un espíritu superior a todos los otros gobernadores, a todos los otros hombres que dio o que el rey había puesto para gobernar. Dice la escritura, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reinado. La Biblia nos dice que el espíritu de Daniel era superior. La palabra superior aquí significa excelente. O es decir, amados hermanos, Daniel, todo lo que él hacía, lo hacía con excelencia porque lo hacía para Dios. La excelencia siempre atrae el favor de Dios. Amados hermanos, siempre cuando nosotros hagamos algo para el Señor, hay que hacerlo con excelencia. La excelencia atrae el favor de Dios. Mire cómo concluye el verso número 3. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Gloria a Dios. Cuando nosotros le servimos a Dios con excelencia, Dios, amados hermanos, va a abrir camino para nosotros. No tenemos nosotros que andar haciendo propaganda, no tenemos nosotros que andar peleando por nosotros mismos, no tenemos, amados hermanos, que ser como el mundo. El mundo hace política para elevarse, pero cuando el hombre de Dios, la mujer de Dios, sirve al Señor con excelencia, gloria a Dios, Dios, amados hermanos, nos va a promover.
Gloria a Dios. Ahora vamos a examinar lo que es el precio del favor de Dios en nuestra vida. Porque miramos en la vida de Daniel, el favor de Dios estaba sobre de él. Porque Daniel servía al Señor con excelencia. Porque Daniel, amados hermanos, se esmeraba en servir al Señor, gloria a Dios, aunque él estaba dentro de un reino pagano, pero allí Daniel buscaba a Dios. Allí Daniel servía al Señor con excelencia y miramos que el favor de Dios estaba sobre Daniel. Vamos a mirar los dos precios del favor de Dios, gloria a Dios, en nuestra vida. Porque todos queremos el favor de Dios, gloria a Dios. Cuando nosotros, amados hermanos, tenemos el favor de Dios, escuche, va a haber un precio que usted va a tener que pagar. Daniel capítulo 6, verso número 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Escúcheme, por favor. Daniel servía a Dios con excelencia. El favor de Dios estaba sobre de él. Pero ahora sus compañeros, sus colegas, dice la palabra de Dios que ellos ahora estaban buscando una falta, ellos estaban buscando una acusación en contra Daniel, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Todos digamos fiel. Daniel era un hombre fiel. Y mire cómo dice, y ningún vicio ni falta fue hallado en Daniel. ¡Qué tremendo testimonio! Dios, amados hermanos, escuche, se agrada de nuestra fidelidad. Nuestra fidelidad, amados hermanos, nuestra integridad atrae la atención de Dios. Gloria a Dios. Número uno, lo primero que tenemos que entender es que el favor de Dios es atraído, escuche, a la fidelidad. Cuando nosotros somos fieles, Dios, amados hermanos, es atraído. El favor de Dios es atraído a nuestra fidelidad. ¿Cómo podemos definir fidelidad? Anote conmigo, puntualidad. Una persona fiel es una persona puntual. Una persona fiel, escuche, es una persona consistente. Es decir, no falla, es consistente en todos sus caminos. Lo segundo que podemos mirar, la fidelidad, amados hermanos, la vida de Daniel. Daniel era un hombre, escuche, que tenía rectitud. Gloria a Dios, era un hombre recto. ¿Qué significa esto? Daniel tenía, escuche, temor de Dios en su vida. Gloria a Dios. Daniel tenía temor de Dios en su vida. Él sabía, amados hermanos, él caminaba con Dios. Él tenía una vida entregada, una vida consagrada. Él quería que todas sus acciones, sus palabras, su manera de actuar, su manera de hablar, su manera de pensar, todo sería agradable delante la presencia de Dios. Ahora escuche, estamos hablando del precio, escuche, de lo que es el favor de Dios. Número dos, en muchas ocasiones el favor de Dios, escuche, enciende celos, enciende amargura
en la vida de las personas más allegadas a nosotros. Gloria a Dios. En este caso, los gobernadores y también los sátrapas eran las personas más allegadas a Daniel. Ellos eran sus colegas, o es decir, ellos eran sus compañeros de trabajo. Miramos que sus compañeros de trabajo le tenían celos, le tenían envidia por razón del favor de Dios en su vida. Gloria a Dios. Vamos a mirar una promesa de Dios, escuche, para todos los que andan en integridad delante la presencia de Dios. Isaías capítulo 54, verso 17. Mire cómo dice la palabra de Dios para todos los que andan en integridad. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¡Wow! Ninguna arma, ningún ataque, ninguna artimaña del enemigo que el enemigo levante, ninguna conspiración, escuche, puede prosperar en contra del hombre, la mujer de Dios que camina en integridad. Mire cómo dice la escritura: y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. ¡Wow! Toda lengua, amado hermano, que se levante en contra de usted en juicio, amado hermano, cuando usted anda en integridad, cuando usted anda en obediencia a la palabra de Dios, no importa lo que alguien hable en contra de usted, esa lengua tiene que callar. Mire cómo dice la palabra de Dios: esta es la herencia de los siervos de Jehová. ¡Qué tremendo! Esta es la herencia del hombre, la mujer que teme a Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. ¿Qué es lo que esto nos está diciendo? Usted no tiene que defenderse, amado hermano. Deje que Dios lo defienda. Alguien de gloria al Cordero de Dios. Daniel capítulo 6, ahora escuche, estos hombres buscaban una falta, estos hombres buscaban, amados hermanos, ¿verdad?, una falla en la vida de Daniel, pero dice la escritura que él era un hombre íntegro, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios. Todo lo que Daniel hacía, lo hacía con excelencia, porque lo hacía para Dios. Gloria a Dios. Vamos a mirar ahora el golpe mortal del enemigo. Escuche, siempre es contra nuestra relación con Dios. Cuando el enemigo, amado hermano, escuche, no encuentra una falta, una falla en su vida, usted es recto, usted es justo, entonces téngalo por seguro, escuche, él va a tratar de ponerlo a usted en una situación para que usted peque delante la presencia de Dios. Daniel 6, verso 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¡Wow! Estos hombres sabían que ellos nunca iban a encontrar alguna falta en la vida de Daniel, porque Daniel era un hombre íntegro, un hombre recto, delante la presencia de Dios y delante la presencia, escuche, de los hombres. Gloria a Dios. La verdadera integridad, o es decir, la verdadera santidad,
nos pone, escuche, en comunión con Dios, pero también en comunión con los hombres. Daniel era un hombre intachable aquí en la tierra. Sus obras, amados hermanos, eran obras rectas. Pero también Daniel, escuche, era intachable allá en el cielo. Mire cómo dice Hebreos capítulo 12, verso 14. Seguid la paz con todos y la santidad. Me llama mucho la atención, ¿verdad?, que aquí el apóstol San Pablo conecta lo que es paz con santidad. Seguid la paz con todos y la santidad. Estar en paz, amado hermano, con su hermano, con su prójimo, con su vecino, con cualquier persona, es santidad. Mire cómo dice, sin la cual nadie verá al Señor. Dele un aplauso fuerte a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que dice esta escritura? Mire, cuando verdaderamente hay santidad en nuestro corazón, no pueden haber celos, no puede haber envidia, no puede haber ira, no puede haber amargura en nuestro corazón en contra de nuestro prójimo. Vamos a continuar. Vamos a mirar ahora la conspiración del enemigo en contra de Daniel. Daniel capítulo 6, verso 6 al verso 9. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey. Ahora ellos van al palacio. Recuerde que eran 120 sátrapas, o es decir, alcaldes. Y dice la escritura que eran tres gobernadores, 120 sátrapas, tres gobernadores, 123. Ahora imagínese, pero era una conspiración en contra de Daniel, entonces Daniel no estaba allí. Entonces 122 van al palacio del rey para acusar a Daniel. Vamos a mirar la palabra de Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive, todos los gobernadores del reino. Recuerde que Daniel era uno de los tres. Y ellos están diciendo todos. Yo hago la pregunta: ¿dónde estaba Daniel? Ahorita vamos a saber. Magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, y cualquiera que en él, en el espacio de 30 días, demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora escuche, vienen ellos delante del rey, le presentan a él una grande mentira, que todos los gobernadores, que todos los magistrados, que aún los capitanes del ejército, todos habían acordado hacer esta ley, y todo lo que querían es que el rey firmara. Amén. Y toda persona, escuche, que se rebelara en contra esta ley iba a pagar con una muerte cruel, con una muerte segura, iba a ser lanzado, iba a ser arrojado al foso de los leones. Era el castigo más severo, era el castigo, escuche, más cruel, era una muerte rápida, una muerte furiosa en contra de cualquier persona. Verso 8. Ahora, oh rey,
confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Ahora, yo quiero que me escuche, por favor. Durante este tiempo, habían, amados hermanos, dos grandes imperios, los cuales dominaban sobre toda la tierra. El primer imperio era el imperio, ¿verdad?, de Media, y el rey Darío, él era el rey de este imperio. El segundo imperio, amados hermanos, era el imperio de Persia, y el sobrino de Darío, llamado Ciro, él era el rey de este imperio. Muy interesante. Entonces, amados hermanos, este decreto, lo que estos hombres habían arreglado, era que este decreto tuviese, escuche, fuerza y validez en estos dos imperios. Es lo que ellos estaban pidiendo. Escúcheme, por favor, escuche. Estaban poniendo, ¿verdad?, a estos dos imperios mundiales, a estas potencias mundiales, es decir, todo el mundo en contra Daniel. Estamos hablando de guerra espiritual. Estamos hablando de guerra espiritual. Verso 9. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. ¡Wow! Estos hombres hicieron que este rey firmara este acuerdo, este decreto. Ahora, amados hermanos, lo que ellos habían conspirado en contra el hombre de Dios, Daniel, amados hermanos, ¿verdad?, ahora se había hecho con una precisión inmensa. Seguramente ellos pensaron que ellos ahora habían atrapado a Daniel. Seguramente ellos pensaron que ellos iban a causar que Daniel, escuche, pecara delante la presencia de su Dios Todopoderoso. Alguien alabe el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a mirar, amados hermanos, escuche, la acción de Daniel delante de este edicto diabólico. Muy importante. Daniel capítulo 6, verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, escuche, ¿quién le dijo a Daniel? Era una conspiración de estos hombres, escuche, en contra de Daniel. La pregunta, ¿quién le dijo a Daniel? Escúcheme, por favor, amado hermano. Daniel era un hombre de oración. Daniel era un hombre, amados hermanos, que caminaba con el Señor. Cuando una persona se consagra, cuando una persona, escuche, vive una vida de oración, Dios le habla, Dios revela secretos, Dios revela misterios. Alguien alabe el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Mire cómo dice el verso 10. Entró en su casa. Daniel se da cuenta. Dios le avisa. Daniel es informado de este decreto. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Entra en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¡Wow!
Este edicto diabólico, escuche, no cambió en ninguna manera la vida de Daniel. Daniel, amados hermanos, no tuvo, escuche, ninguna reacción cuando este edicto fue firmado. Más bien Daniel, escuche, continuó con sus mismas acciones de cada día, es decir, orar, orar, orar y orar. Dice la palabra de Dios que Daniel oraba 3 veces al día. Daniel, amados hermanos, escuche, no tuvo una reacción, sino que él continuó con sus acciones. Orar, orar y orar. Orar, orar y orar. Alguien alabe el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Una pregunta muy importante para usted, amado hermano, hermana. Escúcheme, por favor. ¿Es usted una persona de acción o es usted una persona de reacción? Dos cosas diferentes. Daniel, él no tuvo, escuche, una reacción a este edicto. Ni cosquillas le hizo. Él simplemente, escuche, porque él era un hombre de acción, él continuó haciendo lo que él siempre hacía. Orar, orar, orar. 3 veces al día. La persona de acción es fiel y constante en su caminar con Dios, aún en medio, escuche, de las pruebas y las luchas. Los hermanos de acción no se rinden durante el tiempo de las luchas y las pruebas. Ellos siguen andando, andando y andando. Ellos siguen caminando, caminando, caminando. Daniel fue un hombre de acción y no un hombre de reacción. La acción, amados hermanos, escuche, es fidelidad delante la presencia de Dios. ¡Qué tremendo! Ahora, ¿qué estamos diciendo? Mire, mire. Una persona que está anclada en la oración, una persona que está anclada en la palabra de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Mucha paz tienen los que aman tu palabra y no hay para ellos tropiezo. ¿Por qué? Porque están anclados. Ahora escuche, ¿qué estamos mirando ahorita, amados hermanos, en este tiempo de esta pandemia? La gente está reaccionando. ¿Y por qué es que la gente está reaccionando? Porque no están anclados en la roca, porque no tienen firmeza, porque no tienen un fundamento sólido. Entonces, ¿qué están haciendo? Simplemente reaccionando a toda esta inseguridad que está delante de nosotros. ¿Qué dice la palabra de Dios? El hombre que edificó su casa sobre la roca. Vino la tormenta, soplaron los vientos, pero porque estaba su casa, escuche, fundada, edificada sobre la roca. Él no tuvo que reaccionar a la tormenta. Pero dice la Escritura, el hombre que edificó su casa, escuche, sobre la arena. Soplaron los mismos vientos. La misma agua golpeó. Y dice la Escritura que cayó aquella casa y grande fue su ruina. Ahora escuche, la persona de reacción es dirigida por temor,
siempre busca la aprobación de la gente. ¿Por qué? Porque vive en inseguridad. Dicha persona, amados hermanos, ¿verdad?, es inconstante en todos sus caminos. No es una persona confiable. Es una persona, escuche, que es dirigida por sus emociones, no por convicción, no por la palabra de Dios, sino por sus emociones. Mire lo que dice Santiago capítulo 1, verso 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Imagínese Daniel delante de este verdicto, delante de esta ley. Dos reinos, dos potencias mundiales estaban ahora contra de él. Pero Daniel fue firme, Daniel no se dobló, fue consistente en la oración. Capítulo 6, verso 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. El verso 11, amados hermanos, aquí claramente nos demuestra la fortaleza de Daniel. Daniel, amados hermanos, era un hombre de oración. A pesar que el rey Darío había dado este edicto, a pesar de que la vida de Daniel estaba en peligro para la muerte, amados hermanos, Daniel fue constante en la oración. Ahora, más que nunca, la iglesia de Hispalo Alto necesita hombres y mujeres que sean, amados hermanos, constantes en la oración, así como Daniel, alguien de gloria al Cordero de Dios. Mire cómo dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Orar sin cesar, orar sin cesar, orar, orar, orar sin cesar. Efesios 6, verso 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo? Amados hermanos, en tiempos como estos, la iglesia necesita orar con toda perseverancia. Por esto, amados hermanos, estamos en esta cadena de 24 horas de oración. La Biblia nos exhorta a orar en todo tiempo, a orar con persistencia. Yo quiero que me escuche, amado hermano, si queremos ver la gloria de Dios como en la vida de Daniel, si queremos ver, amados hermanos, milagros, prodigios, maravillas, como en la vida de Daniel, entonces necesitamos orar como Daniel. Necesitamos ser constantes en la oración como Daniel. Alguien alabe el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. En todo lugar, en sus casas, en sus trabajos, en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Daniel era un hombre santo, Daniel era un hombre recto, Daniel era un hombre temeroso de Dios. Pablo nos exhorta, varones de Dios, a levantar manos santas sin ira, sin contienda, delante la presencia de Dios. Alguien alábele con todo el corazón. Gloria a Dios. En Lucas capítulo 21, el maestro, amados hermanos, está dando aquí, es decir, Lucas está repitiendo, escuche, Mateo capítulo 24.
las señales de la última, o es decir, las señales antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, iglesia, escuche, estamos viviendo en este tiempo. Tiempo de dolores, principio de dolores. Mire cómo dice en Lucas capítulo 21, verso 34 al verso 36. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriagarse y de los afanes de esta vida. Cristo aquí nos está exhortando, escuche, que nuestros corazones, que nuestra alma, que nuestro espíritu se llene, escuche, de glotonería. ¿Qué significa eso? Escuche, las cosas de este mundo, de no embriagarnos con los afanes, escuche, de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Está hablando del día del rapto. Está hablando del día de la segunda venida de Jesús. Verso 35. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Verso 36. Velad pues en todo tiempo orando, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amados hermanos, ya estamos nosotros viviendo en esos tiempos. Ahora estamos viviendo, escuche, en el principio del fin. El principio del fin, iglesia de Hispalo Alto, ha comenzado, está delante de nosotros. Alguien de gloria al Cordero de Dios. El secreto de la fortaleza de Daniel estuvo que Daniel era, escuche, un hombre constante en la oración. Daniel oró con valentía aún delante de la adversidad. Si queremos ver a Dios moverse en nuestra vida, como Él se movió en la vida de Daniel, necesitamos orar, escuche, con la misma valentía y persistencia como Daniel. Gloria a Dios. Daniel capítulo 6, verso 11 al verso 13. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición. Daniel, amado hermano, era culpable de orar tres veces al día delante la presencia de Dios. ¿A cuántos de nosotros, amados hermanos, con todo amor y respeto, nos pueden culpar de orar tres veces al día? Daniel capítulo 6, verso 14 y verso número 15.
Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. Escuche, el rey sabía que esta era una conspiración en contra de Daniel. Verso 15, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Yo quiero que usted mire la astucia diabólica de estos hombres. Ahora están amenazando al rey Darío, ahora lo están amenazando, ¿verdad?, con el rey de Persia. Yo creo que usted mire, amados hermanos, escuche la astucia, la artimaña del enemigo, escuche, en contra de nuestra vida. Daniel capítulo 6, verso 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, escuche, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. ¡Wow! A veces, amados hermanos, escuche, la gente pagana, la gente que nunca ha tenido una experiencia, escuche, con el Dios Todopoderoso, a veces ellos tienen más fe que nosotros, el pueblo de Dios. Este rey le dice a Daniel: al Dios que tú continuamente sirves, él te libre. Lo estaba encomendando en las manos del Dios Todopoderoso. Daniel capítulo 6, verso 19 al verso 20. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Miramos, amados hermanos, que no pudo dormir en toda la noche, incluso no cenó esa noche, no dejó que vinieran los músicos para festejarle con música. El rey, amados hermanos, se metió, escuche, en su cámara, y allí, amados hermanos, su espíritu estaba atormentado, pero ahora se levanta apresuradamente en la mañana, y dice la escritura que fue al foso de los leones. Verso 20. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Verso 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Verso 22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo he hecho nada malo. Quiero que me escuche. Escúcheme, por favor. ¿Qué es lo que miramos aquí? ¿Qué es lo que hizo Daniel? Daniel apeló al trono del Dios Altísimo. Daniel nunca se defendió. Daniel, escuche, no agarró un abogado, no hizo demanda. Quiero que me escuche, mire, las personas de oración, las personas que han tenido experiencia delante de la presencia de Dios, escuche, tales personas saben que hay una ley superior a la ley terrenal.
Y amados hermanos, escúchenme por favor, en medio de todo lo que está pasando aquí en este mundo, con esta pandemia y tantas cosas que se oyen y se dicen, amados hermanos, hay una ley superior, la ley de Dios, la palabra de Dios. Dios cuida de su pueblo. Dios cuida de los que andan en integridad. Dios cuida, amados hermanos, de los que oran con persistencia. Dios cuida de los que oran con mucha perseverancia. Si queremos ver la mano de Dios protegernos, librarnos en esta hora de peligro, amados hermanos, escuche, necesitamos orar como Daniel. Orar como Daniel. La ley no nos permite ir al templo. Daniel oraba en su casa 3 veces al día. Daniel, 3 veces al día, abría las ventanas de su casa para mirar hacia Jerusalén, la santa ciudad. Yo quiero que me escuche, amado hermano. Allí en su casa, usted forme un altar familiar. Levante sus manos, mire, escuche, hacia la nueva Jerusalén que está allá en el cielo. Y cuando nosotros oremos, como Daniel, cuando seamos, escuche, fervientes, constantes en la oración, Dios nos va a librar del foso de los leones. Daniel capítulo 6, verso 23 al verso 24. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Verso 24, escuche. Daniel completamente intachable. ¿Por qué? Porque Dios había mandado su ángel. Yo quiero que me escuche, amado hermano. Mire, cuando somos constantes en la oración, cuando hemos nosotros atraído el favor de Dios, yo quiero que usted me escuche. Mire, Daniel fue echado al foso. Estuvo en medio de los leones, pero Dios mandó su ángel para tapar la boca de los leones. Yo quiero que me escuche, por favor, amado hermano. Ahora, la integridad de Daniel, la fidelidad de Daniel, escuche, no lo libró de entrar al foso, pero sí lo libró de la boca de los leones. Quizás usted, amado hermano, en este tiempo, escuche, ha entrado al foso, no tiene trabajo. Quizás usted ha entrado al foso, se ha enfermado. Pero yo quiero que me escuche, el león, el enemigo que anda como león rugiente, el ángel de Jehová está tapando su boca y no lo va a poder dañar a usted. Verso 24. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún habían llegado al fondo, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. Amado hermano, amada hermana, en medio de esta pandemia, usted puede estar seguro que Dios está con usted.
usted puede estar seguro que Dios va a pelear nuestras batallas. Le invito a que levante sus manos en alto. Padre, te damos a ti toda la honra. Te damos a ti, oh Dios, toda la gloria. Gracias, Señor, porque podemos confiar en tu palabra. Gracias, Señor, porque la oración, Señor, abre las puertas, Señor, a tu gloria. La oración abre las puertas, Señor, al cielo. La oración, Señor, envía ángeles a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Iglesia de Hispalo Alto, necesitamos orar como Daniel, con mucha perseverancia, con mucha consistencia. De parte de mi esposa, la hermana Patty, y un servidor, amados hermanos, les amamos. Adelante, en el nombre de Jesús. Nos miramos este jueves a las 7 de la tarde por medio de este programa. Gloria a Dios por YouTube y también por Facebook. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Conéctese a su grupo de amistad. Mucha bendición.